Vamos a realizar la segunda jornada social interactiva, dándole continuidad a la tarea que iniciáramos allá por finales de mayo de este año, dándole inicio a estas jornadas acá en Río Gallegos. Estamos cumpliendo con el compromiso de trasladarnos al interior. En este caso vamos a estar en la cuenca, más precisamente en la localidad de Río Turbio, poniendo a disposición de las asociaciones y fundaciones de la cuenca las herramientas del Estado para tratar de articular un poco lo que es el sector público con una convocatoria amplia en los tres niveles estaduales, sea nacional, provincial, convocando también al municipio, invitando al sector privado para que apuntale las tareas que están llevando a cabo las asociaciones, más que llevar soluciones, generar canales que permitan concretar los objetivos de cada una de las asociaciones y fundaciones, sin perjuicio de que nuestro objetivo principal es que puedan estar al día con toda la documentación para poder salir al ámbito de la vida civil, comercial en general. Siempre la documentación, tenerla al día es muy importante. Nosotros ya en la primera jornada que hicimos en Río Gallegos, ya habíamos puesto en evidencia la necesidad de las asociaciones. Así que seguiremos trabajando en el resto de las localidades. Sabemos que siempre las distancias son grandes. Y muchas veces se hace mucho más complejo llevar adelante un trámite burocrático, administrativo. Por eso es que la voluntad, como nos impartió la señora gobernadora, la orden de llevar las soluciones hacia el interior y no exigir que siempre la gente se tenga que trasladar hacia la capital.